Ok, hola, buenas noches con todos los compañeros que están llegando. Bueno, Ángel, ya estamos en vivo. Vamos a esperar unos minutitos más para que se conecte nuestro ponente de esta noche y ya podríamos dar inicio. Compañero, sería bueno de que den mucho más detalles sobre el plantón de mañana aquí, en qué ciudades, en qué lugares nomás se va a dar el plantón. Y algún distintivo de ropa, de bandera, de algo. Escucha, compañero. Sí, sí. Ángel tiene las direcciones. Oh. Ángel está por ahí para que nos responda la pregunta de Enrique. Parece que está desconectado. O sí, no está con micrófono. Señora Silvita, muy buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo les va? La compañera Fernanda ya está. ¿Qué tal? Buenas noches. La secretaria de ARCA. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Buenas noches con todos los compañeros que van llegando. Ángel, ¿podemos dar un poquito de detalle acerca del plantón que vamos a tener acá en Los Ángeles? Cambio de nombre. Ángel Jaramillo. Ah, creo que está, se fue un ratito Step Up, porque le puse yo en mudo a la canción. Edgar, ya estamos compartiendo en Acción Revolución. Oh, pues ahorita empiezo a compartir. Compromiso Social por la Revolución Ciudadana. Ahí nos pueden ver. Y pues si desean también retransmitirlo, muchísimo mejor. Les agradezco. Hola, buenas noches con todos. ¿Cómo están? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo está, abogado? Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Un gusto siempre. Un gusto siempre. Muchísimas gracias. Bueno, Ángel Jaramillo, si ya estás aquí, por favor, ayúdanos para ya dar inicio a nuestra ponencia de esta noche. Sí, buenas noches, compañeros, compañeras. Para mí es un placer tener a nuestro compañero aquí, Fausto, y al abogado asambleísta, Fausto Jarrín. Sí, para empezar, pues nuestro encuentro Zoom de Acción Revolución California desde la ciudad de Los Ángeles, le damos un saludo revolucionario a todos y todos los que estén conectados aquí, pues, y en todo el mundo. Mi nombre es Ángel Jaramillo, coordinador de Acción Revolución California, agrupación de hechos constituida para defender los postulados de la Revolución Ciudadana. Seguimos en la lucha para retomar las celdas del desarrollo del país y recuperar la paz. Por eso estamos aquí. Con estos encuentros Zoom, como su nombre lo indica, encuentros para acercarnos con todos nuestros compatriotas ecuatorianos, simpatizantes o no simpatizantes de la Revolución Ciudadana, para unir ideas, intercambiar opiniones y dar orientación para que con su apoyo nuestra causa sea más efectiva. Esta noche, pues como le dije, tenemos invitado de lujo al compañero asambleísta por Pichincha, abogado
Fausto Jarrín. Y pues quería mencionarles antes de dar el paso a la compañera Lady Pizarro que mañana viernes 2 de julio todos vamos a estar en el plantón por la libertad de Jorge Glass y hay que llevar una bandera, un pañuelo blanco, símbolo de paz y libertad. Por favor, compañeros, mañana a la 1:00 p.m. en Los Ángeles, frente al consulado ecuatoriano, en el 3600 Wilshire Boulevard, en Los Ángeles, California. Adelante, Lady. Muchísimas gracias, Ángel. Bueno, mi nombre es Lady Pizarro. Les estoy hablando desde California, Los Ángeles. Me gustaría compartirles un poquito acerca de las reglas del conversatorio para de esta manera podernos entender de mejor manera, ¿no? En primer lugar, me gustaría agradecerles a cada uno de ustedes que ponga su nombre y su apellido para de esa manera poder reconocerlos al momento que quieran realizar alguna pregunta. En segundo, que por favor nos ayuden con los micrófonos para no tener estas interferencias en la parte de atrás. Tercer punto, les voy a recordar que tenemos el set en la parte de rondas de preguntas. Cada set va a ser de 3 preguntas, recordándoles que las preguntas tienen que ser claras, concisas y acorde al tema que se va a poner esta noche. Entonces, básicamente estas son las reglas del conversatorio. Quisiera darle la más bienvenida y cordial bienvenida a nuestro queridísimo asambleísta abogado Fausto Jarrín por haber estado esta noche con nosotros, por estar con nosotros esta noche. Adelante, abogado, muchísimas gracias. Gracias, querida Lady, muchas gracias, Ángel, por tus palabras. Un abrazo, un saludo para todos los que nos acompañan hoy acá. Voy a tener que estar con la cabeza dividida. Saben que nos convocaron, estoy en el pleno de la asamblea en este momento, un pleno virtual, pero estoy acá también en eso. Así que si por A o por B me toca darles unos minutos de pausa de mi aburrido comentario, entonces les dejo un ratito para votar o cualquier cosa que me toque, ¿de acuerdo? Señor presidente, me permito informar que han sido solventados los inconvenientes técnicos presentados con el sistema de voto electrónico. Entonces, toda votación, señor secretario. Perdón, justo. Estamos tratando de aprobar una moción en la Asamblea contra la absurda decisión que tomó la Corte Constitucional ayer de considerar que los acuerdos con el CIADI no necesitan aprobación de la Asamblea. Ustedes saben lo que implica el CIADI, ustedes saben lo que implicaría la posibilidad de que se abra nuevamente la posibilidad de que esa especie de corte, esa especie de tribunal arbitral empiece a tomar decisiones sobre los temas internacionales del país. Es un asunto muy grave. Nosotros ayer recusamos a los jueces. Producto de esa recusación, la jueza ponente, Teresa Nuque, se excusó y estábamos presentando un amicus curiae en la Corte Constitucional para ser escuchados. Y como en la Corte se enteraron el particular, lo que hicieron es resolver y no nos permitieron ingresar el amicus curiae y resolvieron las recusaciones de un solo tajo y resolvieron que no se necesita aprobación de la Asamblea. Es decir, es increíble lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, y eso pasa también por lo que les quiero contar, por lo que les quería comentar, el tema que acordamos que iba yo a tocar, que es un tema muy complejo, es un tema muy delicado y es un tema vergonzoso, ¿no? Y creo que nos convoca una vez más a cerrar filas, como se dice coloquialmente, de fraternidad con Latinoamérica, cerrar filas de fraternidad con los pueblos en lucha, y en este caso puntual con nuestro hermano pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, que está levantando la cabeza, está volviendo a la senda de la dignidad, pero tuvieron que pasar un año muy complicado, tuvieron que pasar un año
realmente bajo un régimen de facto, así a algunos les cause escozor decirle así, realmente lo que vivieron en Bolivia es un régimen de facto. Y claro, con sorpresa, con estupor, nos enteramos hace más o menos un mes y una semana quizá, por los medios de comunicación norteamericanos y por los medios de comunicación bolivianos, nos enteramos que, entre otras cosas, lo que se estaba investigando es el supuesto préstamo de parte del gobierno de Lenín Moreno de municiones no letales al gobierno de facto de Jeanine Áñez. Cuando llegó a nuestro conocimiento esto, pues obviamente, más allá de la indignación y la vergüenza, consideramos que como bancada tenía que actuarse inmediatamente, tenía que hacerse lo que corresponde. Y es así que tomamos la decisión de involucrarnos directamente en esta situación. La asambleísta Viviana Veloz, nuestra compañera de bancada, ella solicitó inmediatamente la información correspondiente a los ministerios de gobierno y de relaciones exteriores. Y por mi lado, un poco para no perder la costumbre, si se quiere, yo presenté una denuncia penal. Yo presenté una denuncia penal en contra de Lenín Moreno, en contra de María Paula Romo, en contra del excomandante de la policía y otros personajes involucrados en esto, porque consideramos que no solamente se trata de un asunto de peculado, no solamente se trata de que hayan dispuesto irregularmente de bienes del Estado, porque las armas son bienes del Estado, son adquiridas con recursos públicos, y no se puede manejar así nomás las cosas, ¿no? Entonces, presentamos una denuncia penal. Esto, como todos ustedes conocen, generó inmediatamente reacciones. Tuvimos el apoyo de otras bancadas y tuvimos inmediatamente un enlace con nuestros hermanos bolivianos. Estoy en permanente contacto con el ministro de Justicia de Bolivia, el ministro de Gobierno de Bolivia, el presidente del Parlamento de Bolivia. Hemos tenido el día de hoy una reunión con él en horas de la tarde vía telemática, porque nosotros lo que hemos decidido es conformar una especie de comisión desde la Revolución Ciudadana, por supuesto, con los compañeros que conforman las otras comisiones que están relacionadas a esta situación de seguridad. Y me refiero a las comisiones de relaciones internacionales, por obvias razones, por el hecho de que está de por medio otro país latinoamericano, y la Comisión de Soberanía y Seguridad del Estado, por obvias razones, porque a esa comisión es a la que se corresponde cualquier tema que esté relacionado con la seguridad, con la policía, con las Fuerzas Armadas y con la soberanía en general. Así que hemos decidido conformar una comisión, estamos conformando esta comisión varios compañeros de la bancada de UNES, espero que no se me quede ningún nombre, pero está con nosotros Patricia Núñez, está con nosotros Viviana Veloz, está con nosotros Mónica Palacios, está con nosotros Ricardo Ulcuango, está con nosotros Javier Jurado, está con nosotros Fernando Cedeño. Aparentemente se sumarían también José Vallejo y Raiza Corral. Con eso estarían todos los miembros de la Revolución Ciudadana que están en esas comisiones, más los que asumimos desde el inicio esta cruzada. Vamos a coordinar con las entidades del Ejecutivo de Bolivia y vamos a realizar un viaje con esta comisión para poder intercambiar la información correspondiente. Es muy delicado lo que ha sucedido. Es decir, el 15 de noviembre del 2019, acuérdense ustedes que el 15 de octubre detuvieron a nuestra compañera prefecta Paola Pavón, a Virgilio Hernández y a Cristian González en el contexto de las movilizaciones de octubre acá en el Ecuador. El 15 de octubre fueron los allanamientos a los domicilios de nuestros compañeros y los detuvieron. Ustedes saben, deben recordar todo lo que implicó esos procesos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la prisión preventiva contra Paola y los demás,
casi la pérdida de la prefectura por parte de Paola, logramos evitarla, pero fue un tema muy delicado. Imagínense, ahora lo sabemos, en ese momento no sabíamos esto, apenas 30 días después, nuestro gobierno autorizaba el ingreso de un avión de guerra boliviano en el aeropuerto de Quito, sin ninguna autorización de las Fuerzas Armadas, sin ninguna autorización de la Dirección Nacional de Aviación Civil, a través de una autorización administrativa directa, ingresa un avión militar boliviano acá. La policía traslada de las bodegas los pertrechos militares hacia el aeropuerto, embarcan las cosas y el avión boliviano se regresa a Bolivia con nuestra dotación de armamento antidisturbios. Esto ya de por sí llama mucho la atención. Ustedes saben que la cooperación de esta magnitud se hace a través de acuerdos bilaterales, se hace a través de convenios de seguridad interinstitucional. No existe absolutamente nada de eso, nada. No existe ningún documento que avale o autorice o permita que esto suceda. Pero lo más grave, porque ya lo penal está planteado, lo más grave es que con esta decisión absolutamente irregular, el gobierno de Lenín Moreno se involucra en el golpe de Estado de Bolivia. Porque el día 16 de noviembre es el día que Jeanine Áñez emite un decreto supremo, le llamaron allá, pero una dictadura realmente, emite un decreto con el que eximía de responsabilidades a policías y militares en el contexto de los levantamientos populares de noviembre en Bolivia. Es decir, el día que nuestras municiones estaban llegando, la dictadora les daba patente de corso a los policías y a los militares para que utilicen esas armas contra el pueblo. Entonces, lo que sucede es de una gravedad muy compleja. Nos involucramos en un golpe de Estado a un país latinoamericano y favorecimos los hechos de una dictadura. Y ahora cada día nos vamos enterando más de esto, porque en Bolivia ya se está investigando todo. La dictadora, ahora detenida, encarcelada, Jeanine Áñez, está contándole al gobierno absolutamente todo, cómo manejaron, quién manejó, quiénes le apoyaron, quiénes le impulsaron, quiénes le protegieron, cuáles eran los acuerdos que tuvo, con quién se reunió, con quién habló, quiénes eran sus operadores políticos. Absolutamente todo está nutriendo las investigaciones internas en el hermano pueblo de Bolivia, y por eso es que nosotros, con lo que hemos podido conseguir acá, vamos a viajar a Bolivia para hacer un intercambio de información y presionar un poco a la fiscalía para que, a la nuestra, ¿no? Ustedes saben que aquí la fiscal, las cosas que van con nuestra firma, las cosas que van con nuestra bandera, descansan el sueño de los justos, como el caso INA o como el caso GEA. Entonces, dada la coyuntura, tomando en cuenta que ahora somos un bloque mucho más grande que el que teníamos en el gobierno anterior, vamos a realizar la presión correspondiente en las comisiones. Vamos a convocar a Moreno, vamos a convocar a Romo, vamos a convocar a Patricio Carrillo, excomandante de la policía, y a todos los que hayan estado involucrados en este tema para que le den explicaciones al pueblo ecuatoriano ante la Asamblea Nacional. Esa tramitología ya la estamos llevando a cabo, así que creo que los próximos días van a ser bastante movidos, por decir de alguna manera, en lo que tiene que ver con ese caso. Así que, un poco, compañeros, para poder conversar, para que ustedes puedan preguntarme algunas cosas, para poder hacer una ronda interesante, para que nadie se quede con las ganas de hablar. Esta es más o menos la situación, esto es lo que estamos haciendo. Y les comento, para que ustedes sepan que esto está dando resultados. La fiscal acaba ya de abrir la instrucción, la investigación previa. Estoy convocado ya para el día 8 de julio para rendir mi versión y reconocer mi renuncia
Y también está convocado el expresidente Moreno y la exministra Romo a rendir sus versiones ante la Fiscalía. Así que, de alguna manera, creo que la presión que estamos haciendo, el escándalo que significa esto, está dando algún fruto. Ojalá podamos impulsar urgentemente esta denuncia para evitar que Lenín Moreno se vaya del país, para evitar que se vayan sin ser responsabilizados de lo que han hecho. Como ya María Paula, ustedes saben, ustedes la tienen más cerca que yo desde hace casi un año y no creo que quiera venir al país. Así que un poco esta es la situación, compañeros, para que podamos avanzar en un pequeño diálogo, para que ustedes puedan preguntar lo que les haya generado dudas. La cosa es bastante clara, así que Lady, creo que podríamos ya pasar a la ronda de preguntas para yo tener tiempo de responderles algunas cosas, porque luego, como ustedes saben, me toca volver a la sesión de la Asamblea, porque vamos a tratar el tema del Contralor Celi, y en ese asunto yo tengo inclusive que intervenir, así que no me puedo quedar todo el tiempo que quisiera. Pero para mí es un placer estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias por la atención, y aquí me tienen a la orden para lo que necesiten. Muchísimas gracias, abogado Fausto. Bueno, podemos empezar en el set de preguntas. Por primera, ya está listo Edgar, ¿verdad? Gracias, adelante con su pregunta. Buenas tardes, abogado Jarrín. Es un gusto tenerle aquí. Bien rápida la pregunta. Usted mencionó algo acerca de que los militares bolivianos estaban pidiendo impunidad. Algo parecido se vio en Ecuador en octubre de 19, que ellos también estaban pidiendo que se firme a través de la Asamblea, creo, recuerdo, algo que no les puedan juzgar a estos señores por crímenes de lesa humanidad. No sé en qué quedó eso, qué pasó aquí en Ecuador con esa solicitud de parte del ejército y la policía. No, ellos lo que intentaron, estimado Edgar, ¿no? Sí. Linda la camiseta, compañero. Gracias. Ellos lo que intentaron es promulgar una ley que establecía un distinto uso de la fuerza. Ellos querían, mandaron una ley que les autorizaba a nuevos procedimientos sobre el uso progresivo de la fuerza. No era un intento ni de indulto ni de ley de todo se vale, ¿no? No lo intentaron. Seguramente si es que hubiera durado más el gobierno lo hubiesen intentado, créame, porque si algo no han tenido en los últimos 4 años las instituciones como la policía es vergüenza. Lastimosamente lo digo porque yo normalmente le he tenido mucho respeto como institución al ejército, a la policía. A la final son parte del aparato del Estado, pero los últimos 4 años demostraron de toda la perversidad de la que han sido capaces cuando se ha tratado de perseguirnos a nosotros, así que les he perdido todo el respeto. Pero no llegaron a eso. El general Jarrín y la ministra Romo lo que hicieron es mandar un proyecto de ley sobre uso progresivo de la fuerza, pero no les salió bien esa intención, porque la Corte Constitucional, la de lujo, a veces se le chispotea y se bajaron esa ley. Así que no quedó eso. Y por eso hay varios procesos que se están llevando a cabo por las manifestaciones de octubre. Yo mismo hasta hace poco era abogado de nuestra compañera Yajaira Urresta, asambleísta ahora, y de nuestro compañero, porque es un gran compañero de muchísimos años, Julio Flores, que ustedes deben recordar que él es el compañero al que le dispararon en la cabeza, el del escudo de cartón. Él no murió. Él está vivo con una afectación, además, que es degenerativa, y yo lo estaba defendiendo. Ahora obviamente sigue defendido por nosotros mismos, pero ya no puedo ser directamente yo porque en la asamblea me inhibe, ¿no?, de poder ejercer la profesión en otras cosas. Pero no pasó, Edgar. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, aquí tenemos otro compañero que quiere realizar su pregunta, Leo Morales. Adelante. Gracias, Lady, abogado Jarrín, muy buenas tardes, o buenas noches ya para usted. Se ha hablado acerca de que que se ha presentado denuncias contra el innombrable e indeseable expresidente, contra la cretina de Paula Romo y el
general Jarrín, pero no se dice cuáles serían las consecuencias una vez juzgado. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cuánto tiempo de cárcel se les va a dar? ¿O si se les va a dar cárcel? ¿O si solamente esto de aquí es un show? Para decir que estamos haciendo un juicio a cabo, ¿no? Pero no se sabe qué va a pasar con ellos. ¿Qué es lo que... ¿Cuánto tiempo van a estar ellos presos? Bueno, compañero Morales, yo no soy una persona de hacer shows. Yo no presentaría una denuncia si no tuviese la certeza de que existe posibilidades de llevar esto a una sentencia. He tratado de ser toda mi vida un abogado responsable y después de haber sido durante tanto tiempo el abogado del expresidente Correa, no me puedo prestar yo para firmar denuncias al estilo Villavicencio, así que me disculpa, no, de ninguna manera es ese el postulado que yo llevo adelante con mis acciones. El peculado en el Ecuador puede ser sancionado con una pena de 5 a 12 años, 13 quizá con los agravantes, así que lo que yo estoy buscando es una condena de esa magnitud. Y no solo eso, porque en coordinación con el hermano pueblo de Bolivia, ellos tienen derecho de llevar esto a cortes internacionales por la utilización de esas armas en contra de la ciudadanía. Así que yo espero que de los acuerdos mutuos de la cooperación internacional con Bolivia tengamos la posibilidad de llevar a Moreno y a Romo a un proceso internacional. Sí, no sé si... ¿Ya? Bueno, le podemos dar la apertura ahora a otra compañera. Gracias, claro. Borja. Adelante, Gracielita. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, abogado Jarrín. Mi pregunta es, nosotros con Miriam Burbano y salimos a manifestación, nos acompañaron indígenas de todos los países, México, Guatemala, de todos los que están aquí, ¿no? Hicimos un escrito y entregamos nosotros al consulado. Ellos tuvieron un recibimiento, fue por el mes en el año 19. No sé si le interesa ese papel que tenemos firmado de todos los apoyo que tuvieron los indígenas de acá, de los pueblos, de los países de acá. Me encantaría, compañera, tener acceso a ese documento. Me puede ser muy útil. Sí, sí, porque ahorita que estoy escuchando de todo eso, nosotros fuimos una marcha, hicimos afuera del consulado y fuimos las únicas y me siento muy bien como ecuatoriana, que yo amo mi país, y fuimos las dos y entramos porque no nos dejaban entrar al consulado, pero... evadimos a la seguridad y entramos y nos recibieron el documento, el oficio que firmamos todas las personas ahí, no solamente nosotros ecuatorianas, también los otros países, los indígenas. Me vendría muy bien el documento, me gustaría ver para luego ver, inclusive ver si es que hay la posibilidad de que yo pida o por escrito oficialmente como asambleísta que me hagan conocer ese documento oficialmente. Ya, yo en la noche hablo con Miriam y yo le comunico a mi hermano Edgar o Ángel para que les haga llegar su documento, ese documento. Perfecto. Un gusto y que Dios les bendiga. Dice que lo bueno Dios siempre bendice. Muchas gracias, igual a usted. Gracias. Muchísimas gracias, gracias por las preguntas. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la segunda, al segundo set de rondas de preguntas. Edgar tiene otra pregunta. Adelante. Abogado, bueno, yo más o menos sí lo tengo claro, pero para la mayor parte de gente quisiera que usted nos explique cuál fue la diferencia entre la ayuda que Colombia dio en armamento de manifestaciones y la ayuda que Ecuador dio a Bolivia. ¿Por qué es el caso más grave con Bolivia y por qué no hay ninguna sanción con Colombia? Nada más para que sepamos todos la diferencia. Bueno, primero aquí en el Ecuador no había un golpe de Estado, ¿no? Aquí el gobierno de Moreno, aunque no nos guste, fue electo democráticamente y aquí no estábamos en un proceso de golpe de Estado.
Segundo, también hay que investigar lo de Colombia, porque además aquí en la confianza que nos tenemos, yo tengo una duda muy seria y que creo que no va a ser tan duda, y es que las bombas que nosotros mandamos a Bolivia son las que nos mandó Colombia a nosotros. Entonces, ahí hay temas muy delicados, pero para procesar o para pretender una acusación contra Colombia, deberíamos ser nosotros primero, y el gobierno de Guillermo Lasso no creo que vaya a acusarle a Colombia de haberle prestado bombas. Debería haberse dado, probablemente lo hubiésemos podido hacer si ganábamos las elecciones con el compañero Arauz. Probablemente Andrés hubiese podido denunciar ese intercambio irregular. Pero sobre todo hay un tema, y es que con Colombia existe desde hace como 30 o 35 años un acuerdo bilateral de cooperación en seguridad por los temas de frontera. Entonces, ahí inclusive habría esa justificación. Las circunstancias son completamente distintas, compañero, pero si nosotros llegamos a descubrir que las bombas que nos prestó Colombia son las que Moreno mandó a Bolivia, ahí Colombia también se va a ver involucrado en este proceso. Ahí tengo una pregunta más, un poquito fuera del tema, pero sí quisiera saber, porque ahorita con el triunfo de ISA en la CONAI, ¿cuál sería ahorita la ventaja? ¿Cambiaría la fuerza política de Pachacutic? ¿Sería ya más al progresismo o qué? Porque ahorita recordemos que pues, votamos en plancha y sin embargo pues se votó por el partido político y ahorita se están cambiándose de partido. Entonces, ¿hasta qué punto? ISA es un elemento interesante. No hay que olvidarse que hizo campaña por el nulo ideológico y en el nulo ideológico está mucha de la votación que nos hubiese venido a nosotros muy bien si es que ellos tomaban partido. Pero eso es subjetivo, ¿no? Tal vez todos los que, tal vez se iban a Lasso, ¿no? Entonces, como que seguir insistiendo en responsabilizarles de eso a ellos es un poco complejo. Pero lo que sí es claro es que la CONAIE tiene una división muy fuerte, ¿no? Tiene un sector muy de derecha y tiene un sector de izquierda que lo encabeza ISA. Pero si quieren que les diga una cosa, este momento en la Asamblea, la votación para la moción del tema del CIADI, acabamos de ser nosotros los únicos que la promovimos, por lo tanto acabamos de perder la votación, y Pachacutic votó en contra. Entonces, ISA, Quispe salieron a decir que deberíamos hacer algo, pero el rato de votar, votan de otra forma, ¿no? Entonces, esas son las circunstancias con las que a veces tenemos que enfrentarnos a la interna de la Asamblea. Y lo que sí puedo decir es que nosotros somos la bancada que vota de forma coherente, de forma concreta, como siempre hemos tratado de hacer. Así que esto es lo que sucedió. Así que veamos qué pasa en el futuro, pero por lo pronto la influencia de ISA en la Asamblea no existe. Gracias. Muchísimas gracias, abogado. No sé si algún compañero tiene alguna otra pregunta. Sí, aquí está Oscar Busto. Tiene otra preguntita. Adelante, compañero. Y luego le damos paso a Leo Morales. Adelante, compañero. Gracias, Lady. Buenas noches, compañero asambleísta Fausto. Siempre será valioso poder escuchar sus exposiciones para poder estar mejor enterados e informados del acontecer político nacional y en este caso internacional también con el tema de Bolivia que estamos aprendiendo más de parte suya. Ha mencionado que el titular del gobierno anterior, el traidor latinoamericano, aún está en el país, al menos eso es lo que entendí. ¿Tiene una previsión de salida del país tal como lo pidió el defensor del pueblo antes de que surgiera esta trampa en la que cayó? ¿Se logró que se tenga una previsión de salida del país para el expresidente, el traidor latinoamericano? Y si no es así, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como pueblo, como las bases, para evitar que el traidor salga del país y que afronte estas medidas y este juicio que se le puede venir? Gracias. Gracias, Oscar. Le agradezco sus palabras.
Mira, hay una cosa que yo sí quisiera decirlo muy claro, porque es la pelea que he tenido los 4 años, ¿no? La cárcel, la prisión preventiva, estos temas son asuntos que generan el escándalo mediático, la martirización, el linchamiento de la persona. Yo no quisiera de ninguna manera que a través de la violación de algún procedimiento nos apuremos en meterle a Moreno en la cárcel para que luego él sea el que se victimice, ¿no? No se olviden que por su edad, no se olviden que por su condición seguramente igual podrá salir, tendrá derecho a una medida sustitutiva. Nosotros hemos venido peleando eso por Jorge, hemos venido peleando eso por todos, hemos venido diciendo insistentemente que la prisión preventiva no se usa como lo ha usado aquí la fiscal y los jueces. Entonces, lo que nosotros debemos de exigir, Oscar, lo que nosotros debemos de exigir, compañeros, es justicia. Debemos de exigir la verdad, debemos de exigir investigaciones imparciales, debemos de exigir el cumplimiento de las leyes. La mejor bofetada que le podemos dar a quienes nos han perseguido es acabar con ellos sentenciados sin necesidad de perseguirles, sin necesidad de forjar pruebas, sin necesidad de utilizar a la fiscalía o a los jueces, sino simplemente por la fuerza de la verdad y de nuestras convicciones. Yo entiendo y a mí también me preocupa que se vaya, pero no estoy dispuesto a exigir que se viole un solo procedimiento para evitarlo. Si mañana él coge un avión y se va, pues que se vaya. Pero aquí en el Ecuador nos quedaremos nosotros peleando para que todos los ciudadanos, y sobre todo ustedes, quienes nos se han mantenido a nuestro lado fielmente como bases militantes, sobre todo desde la militancia migrante, a los que yo siempre agradezco y admiro por la disciplina, por el tesón con el que se manejan, ya inclusive fuera del país, pugnando, luchando, reuniéndose, militando, para ayudarnos, para sostenernos, para enseñarnos. Lo que debemos de seguir exigiendo es verdad, verdad. Porque créame, Oscar, que este no es el único proceso que hay que presentar contra Lenín Moreno. En la asamblea, nuestras compañeras Pamela Aguirre, Patricia Núñez, y no sé si se me escapa algún nombre, ya solicitaron la información por el tema del museo, ¿no? Por el tema de las joyas y los regalos que el presidente dejó donando y que desaparecieron. Y desde hace más de 2 años, desde que yo empecé a defender al presidente Correa, yo tengo presentadas 12 denuncias por distintas cosas. El tema del manejo de la pandemia, el tema de la vacunación, el tema de las afectaciones a los derechos humanos en octubre, el tema de las escuchas, las chuzadas, los espionajes, inclusive en contra mía. En todas esas denuncias que las hice yo a título personal, está involucrado Moreno. Y ahora desde la Asamblea lo que estoy exigiendo es que se empiece, ahora sí la fiscal, a ver si empieza a investigar con la celeridad y con el apuro con el que nos investigaba a nosotros, o nos metía a la cárcel o nos allanaba las casas. Así que de eso ustedes me van a poder tomar cuentas a mí todas las veces que nos reunamos, porque si algo va a suceder es que de eso yo no me voy a olvidar. Porque yo lo he vivido en carne propia, lo hemos vivido en mi familia y lo he vivido en mis compañeros, y eso no se perdona. Hay que hacer las cosas bien, hay que presentar las denuncias como corresponde, hay que incorporar la evidencia que se tiene que incorporar. Para eso soy abogado desde hace tanto tiempo y me voy a encargar de que las cosas se hagan bien para que luego no tengan por dónde correrse. Porque, por ejemplo, nosotros vamos a acabar ganando los casos, Oscar. Y va a ser justamente por estos abusos, por estos atropellos, por la falta de debido proceso, vamos a acabar ganando los casos. Claro, ya nos han hecho muchísimo daño, pero los honestos tenemos otras formas de demostrarle a la gente lo que es. Y la verdad va a ser nuestra arma principal, estimado Oscar, por ahí, un poco mi posición al respecto. Son varios los procesos que él va a tener que enfrentar. Más allá de los temas de corrupción, las cosas que él ha hecho, que él le ha hecho al pueblo ecuatoriano, son extremadamente graves en el manejo de la pandemia y en un sinnúmero de cosas más.
Así es, abogado. Nada puede quedar en impunidad. Todos estos procesos tienen que ir por la ley. Entonces, todo justicia para todo el pueblo ecuatoriano. Entonces, le vamos a dar el paso ahora al compañero Leo Morales, que tiene su pregunta. Gracias, Lady, nuevamente. Abogado, creo que hace un momento cometí un exabrupto y quiero disculparme por eso. No, para nada, Leo. Tiene derecho a preguntar, porque si hay gente que hace solo show, no se preocupe, Leo. Gracias. Hace un momento, hace unos par de unas horas, creo que fue ayer, se presentó la fiscal 1020 hablando acerca de que existen otros implicados en el problema de los INA Papers. ¿Usted conoce algo al respecto, abogado? Sí. Sí, Leo. La fiscal, como parte de los manejos que la señora ya nos ha tenido acostumbrados desde hace rato, aduce haber recibido alrededor del 50 al 60% de la información, pero dice que del estudio y el análisis de esa información han llegado a la conclusión de que existen al menos 3 o 4 implicados más relacionados con la empresa fiscalizadora de Coca-Cola Sinclair, del contrato de Sinohydro. Entonces, al parecer, habrían otros implicados que fueron parte de este esquema y que de alguna manera a través de su gestión público-privada ayudaron a que se hayan beneficiado de las cantidades abrumadoras de dinero que se beneficiaron de forma ilegal Moreno, su familia y sus amigos. Gracias. Todavía no conocemos los nombres de esos personajes, pero el rumor, si quiere que le cuente chismes, es que la apoderada de la fiscalizadora, una empresa pública mexicana, pero han nombrado un apoderado en el Ecuador para la fiscalización de la construcción de Coca-Cola Sinclair, es la actual presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado. Así que creo que a eso se refería la fiscal cuando dijo que va a haber sorpresas y es que es probable que la involucre a ella en la investigación, pero todavía eso no ha sucedido, así que mucho se especula. A mí no me gusta confirmar lo que es rumor, pero ya le cuento, por ahí parece que van las cosas. Gracias. A la orden. Bueno, vamos a finalizar también el segundo set de preguntas con una pregunta del compañero Carlos Villacrés. Adelante, compañero. Se puede quitar el mute. ¿Se puede quitar el mute, compañero? Sí, buenas tardes, abogado Jardín. Soy Carlos Villacrés, como decía hace poquito, como la llama, unos meses vivo en Quito, otros meses vivo en Los Ángeles, y así conozco un poquito de la política que se vive allá en el Ecuador y la política que se vive acá en Estados Unidos. Y yo puedo decir, sin temor a equivocarme, de que no sé por qué, pero hay un poquito más de conciencia acá entre los extranjeros o los ecuatorianos que vivimos en el extranjero y los ecuatorianos que viven adentro, tal vez sea por los medios de comunicación que pues tienen un gran poder. Mi pregunta es algo concreta. ¿Cuál es la situación legal del compañero Paz? ¿Podemos decir o esperar una pronta liberación o demorar todo el gobierno de Lazo hasta que se pueda o se restaure la justicia en el Ecuador? Gracias, Carlos, por la pregunta. Yo creo que la situación de Jorge para el gobierno, para la justicia, es una situación que está ya en su recta final. Tuvimos una nueva audiencia de actualización de las medidas cautelares internacionales ante la Comisión Interamericana y la Comisión dispuso la generación de un equipo médico que haga una evaluación de Jorge y presente el informe en 30 días.
tenemos hasta ya se envió los nombres. Bueno, yo ya no pude estar en esa audiencia, desgraciadamente, por lo que ahora soy asambleísta, me ha tocado dejar todas las defensas. Eso, créame, Carlos, que me ha partido el corazón, me arrepiento un mundo de haber tomado la decisión de venir a la asamblea, porque ya no puedo defender a los compañeros, pero la pelea se hace desde donde se está. Ya está conformado el equipo médico, las evaluaciones a Jorge empiezan la próxima semana, y con eso nosotros aspiramos lo que se llama en el sistema interamericano ampliación de las medidas cautelares, para tratar ya de conseguir una casa por cárcel o quizá una prelibertad, que sería lo más justo, lo más necesario. Además, es lo que Jorge quiere. Jorge no quiere ir a un arresto domiciliario, él no quiere estar encerrado ahí y que afuera hayan policías. Dice, mis hijos ya han tenido que soportar esto 4 años y salir de aquí para que les pongan policías afuera de la casa. Él no quiere eso, ¿no? Les cuento como algo humano, como algo personal. Sin embargo, es lo que estamos buscando, la forma de sacarle ya de la cárcel. Y aparte de eso, me parece que en un año máximo ya tendría derecho inclusive a la prelibertad del Código Nuevo. Según el Código Antiguo, Jorge tenía el derecho a la prelibertad después de cumplir los 2/5 de la pena. Según el Código Nuevo, hay que cumplir el 60% de la pena para la prelibertad. Cuando le juzgaron a Jorge, usaron el Código Antiguo, y para negarle la prelibertad usaron el Código Nuevo, nuevamente violando los derechos de Jorge. Pero inclusive el Código Nuevo y el esquema de prelibertad del Código Nuevo, más o menos me parece que en agosto del 2022 ya entraría en efectividad en relación a la situación de Jorge. Es decir, no es eso lo que queremos, ¿no? Pero en el último de los casos, en el peor de los escenarios, Jorge el próximo año ya debería salir. Pero nosotros vamos a buscar sacarle este año. Estamos buscando todas las formas posibles. Estamos tratando de evitar nuevas sentencias. Ustedes saben que todavía está pendiente el tema del caso Singe. Y estamos tratando de luchar contra esas posibilidades, porque el asunto de los temas legales todavía es cuesta arriba, Carlos, y es duro, ¿no? Es muy difícil con los compañeros en la cárcel, con tanta gente afuera, el propio presidente no puede venir, pero estamos haciendo esa pelea también acá y vamos a seguir peleando. En unos días más vamos a presentar aquí la solicitud de unificación de prueba de pena, para tener una sola sanción, un solo monto de años, que debería ser, de acuerdo al Código Antiguo, la más alta, por lo tanto sobornos, por lo tanto 8 años, por lo tanto el 60% serían 5 y Jorge ya está 4. Entonces, esa es la pelea que estamos dando, compañeros. Muchísimas gracias, asambleístas. Bueno, hemos terminado las rondas de preguntas. No sé si los compañeros tienen otra pregunta para realizar. Yo preferiría que ya no, porque me tengo que retirar. Ya me toca volver a la sesión del pleno. Está agradeciendo su tiempo. Ángel, por favor, unas palabras ahí de agradecimiento, y así a su vez también usted nos ayuda, abogado, con sus palabritas de despedida. Muchísimas gracias. Sí, gracias, compañero Fausto. Sinceramente, para nosotros fue mucha satisfacción contar con usted aquí. Sé que es imposible, sé que su tiempo está súper apretado, sé que no está directamente defendiendo a los compañeros allá, pero ahí está, yo sé que está trabajando en todo eso. Para los compañeros, pues mi agradecimiento por estar aquí compartiendo con nosotros. Ya sabe, estamos aquí en el Encuentro Zoom todos los días jueves a las 6 de la tarde, hora de California. Y otra vez, gracias, abogado. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Bueno, como dije ya, ¿no? No se cansen, no claudiquen. Ustedes para nosotros son un ejemplo. Estar fuera del país y sentir que ustedes a veces hasta nos enseñan disciplina, nos enseñan
militancia, compañeros, es muy importante porque a veces aquí hace falta, a veces aquí uno tiene ganas de desfallecer, uno tiene ganas de bajar los brazos, y ustedes que tuvieron que salir del país producto de las crisis, producto de la necesidad, no han bajado los brazos, así que para nosotros eso es un ejemplo que queremos seguir siguiendo, valga la redundancia. Les agradezco mucho el espacio. Lady, mándame las invitaciones, de vez en cuando me puedo conectar cuando estén con otras personas y les acompaño unos minutos, a mí me dará muchísimo gusto. Y cuando vaya para el norte les aviso para podernos sentar un rato en persona. Les agradezco mucho por la invitación, cuídense mucho. Siempre es un bienvenido, gusto. Bienvenido, siempre estamos. Gracias, compañero. Gracias. Estén bien, cuídense gracias. Mucho. La invitación está lista para California. Listo, Ángel, yo le aviso. Okay. Gracias. Chao. Gracias, compañero. Pausto. Aquí conseguimos quiz.